sean requeridos. Deberán practicar su vuelo una y otra vez. Despegar, planear y desarrollar los movimientos de vuelo que luego necesitarán en los momentos decisivos. Ellos sabrán encontrar el punto justo de su cuerpo en el aire. Aprenderán a poner su ojo en la presa y no sacarla hasta dar con ella. Serán cuidadosos en el aire y practicarán maniobras de alto riesgo para no darle la posibilidad a su presa de escapar. Deberán convertirse en un ave del cielo. Sabrán encontrar el punto exacto de su picada mortal. Cuando sientan que están listos, darán caza por primera vez y lo harán con todo éxito en el campo de batalla, demostrando siempre su superioridad natural. Maniobras audaces aprendidas en su entrenamiento podrán en práctica en momentos de dar captura. Su adiestramiento ha terminado. Se ha convertido en un cazador. La mirada es del mismo metal que su espíritu. Thank you.
una vez concluidas las hostilidades, todos los desarrollos aeronáuticos alemanes fueron aprovechados por las potencias vencedoras que comenzaron a disputarse a los científicos alemanes que habían concretado esos marcados avances en materia tecnológica y aeronáutica. En 1946 llegó a la presidencia de Argentina el general Juan Domingo Perón. En su ideología existía el concepto de la Argentina potencia, la Argentina como potencia mundial. Y como toda potencia tenía que tener un sustento en fuerzas armadas poderosas. Eso generó un plan armamentista muy importante durante el primer gobierno de Perón. Al terminar la guerra, el gobierno de Perón invitó al fabricante de aviones francés, Émile de Boitin. De Boitin dirigió un grupo de técnicos argentinos y desarrolló el Pulqui 1, el primer prototipo de avión jet del continente. Efectúa una exhibición el primer avión a chorro fabricado en el país con material argentino y bajo la dirección de técnicos argentinos. Su piloto, el teniente primero Edmundo Weiss, ofrece una demostración en el aeródromo de Morón, sobrevolando sobre la capital federal a baja altura y dejando una inmejorable impresión por su perfecto ajuste técnico. El avión no fue muy bueno, pero sí marcó un hito en la historia de la aviación latinoamericana y además ponía a la Argentina como en el séptimo o octavo país del mundo en haber logrado hacer volar un avión jet. Ese mismo año, el gobierno argentino recibió información de que existía interés por parte de un grupo de científicos alemanes de viajar a Argentina. Entre esos técnicos se encontraba Kurt Tank, que había sido director de la fábrica Focke-Wulf, y cuando el gobierno argentino lo invita a venir a trabajar al país, aceptó inmediatamente. Durante la guerra, Kurt Tank estaba a cargo del desarrollo de un avión caza denominado el TA-183, un jet capaz de volar a 967 kilómetros por hora. Dado que era una persona que estaba buscada, los agentes del gobierno argentino lo sacaron desde Alemania vía Dinamarca, con un escape un poquito complicado en una ambulancia, y finalmente lo llevan a Dinamarca. El cónsul argentino en ese país le otorga los pasaportes, y estos pasaportes tenían nombres supuestos y decían que las tres personas eran argentinas y que, bueno, regresaban desde Europa hacia Buenos Aires. Indudablemente que el grupo alemán no iba a venir con las manos vacías, ¿no es cierto? Vino con información técnica de todo tipo, no necesariamente del TA-183. En junio de 1950, el primer prototipo del Pulqui 2 estaba listo. Desde el punto de vista aerodinámico, el diseño del Pulqui 2 era muy avanzado. El elemento más llamativo que tenía el Pulqui 2 era el diseño de sus alas en forma de flecha. El ala en flecha es precisamente una respuesta para conseguir alcanzar mayores velocidades, o sea, reduciendo la resistencia al avance que ofrece el ala, aflechándola. El Pulqui 2 era uno de los aviones más avanzados de su época. La máxima velocidad que alcanzó en vuelo horizontal fue de 1050 kilómetros por hora, es decir, muy próximo a la velocidad del sonido. La capacidad técnica que había alcanzado el país gracias a todo este equipo de alemanes que habían venido a trabajar en Pasaquil. Dos años después, en 1955, cayó Perón. Thank you.
Nosotros, en general, no hemos dejado nunca de comprender que dentro de la historia argentina han habido dos líneas perfectamente bien establecidas. Cuando se liberan nuestros países en la independencia, esa liberación es un poquitito más compleja de lo que pareció, porque era el nacimiento del imperialismo británico. Los ingleses montaron su imperio sobre los despojos del imperio español, y todas las colonias españolas estaban azuzadas, y, es decir, hay una organización masónica que es la que actuó directamente en nuestras independencias. Era la masonería la que se dirigió todo esto. Muy bien, eso planteó ya dos líneas en el movimiento de mayo. Ya están planteadas las dos líneas perfectamente, la línea que obedece al imperialismo británico y la otra línea, la línea nacional o la línea hispánica, llamémosle. Esas dos líneas han gravitado durante la independencia con los sectores que participaban de una o de otra de esas líneas, la línea anglosajona y la línea hispánica. En nuestro país, todos los gobiernos que se escalonaron desde Rivadavia en adelante fueron todos gobiernos de la masonería. Fue la línea masónica, es decir, la línea anglosajona. Desde entonces hasta nuestro momento, a través de unitarios, federales, bueno, los federales era la línea nacional. Diremos así, por primera vez cristaliza algo fuerte en eso. Ya no es línea masónica, es antimasónica, es nacional. Y es la que corresponde a la línea hispánica, porque siempre hubo una resistencia contra Inglaterra, una colonia. De esa línea, y bueno, en esa línea estaba Juan Manuel de Rosas, en esa línea estaba Hipólito Yrigoyen, en esa línea estaba yo. La otra línea es la línea masónica, es la línea anglosajona. El gobierno del general Perón desarrolló una política original y revolucionaria, la doctrina nacional justicialista, que le permitió al país alcanzar la justicia social, la soberanía política y la independencia económica. El 16 de junio de 1955, un grupo de oficiales de la Armada y del Ejército se sublevó contra el gobierno constitucional del general Juan Domingo Perón, con el claro objetivo de matar al presidente y derrocar al gobierno. Aviones de la Armada Argentina bombardearon y ametrallaron la Casa de Gobierno y la Plaza de Mayo. A las 12:40 fueron arrojadas las primeras bombas sobre la Casa Rosada. Comenzaba así una de las jornadas más sangrientas en la historia de las luchas civiles de nuestro país. Thank you.
finalizado el cobarde ataque, la Plaza de Mayo ofrecía un panorama desolador de destrucción y de muerte. Cráteres en las calles, automóviles incendiados y más de 400 muertos y 3.000 heridos. La masacre en la Plaza de Mayo fue el inicio de una escalada de violencia contra el gobierno popular del general Perón y contra el pueblo trabajador. 3 meses después, el 16 de septiembre de 1955, fuerzas golpistas exigieron la renuncia del general Perón bajo la amenaza de un nuevo bombardeo a la ciudad de Buenos Aires y a la destilería de petróleo de La Plata. El general Perón presentó su renuncia para evitar cualquier derramamiento de sangre entre hermanos. La autodenominada Revolución Libertadora impuso una dictadura que obligó al general Perón a marchar a un exilio que lo alejó del país durante 17 años. Thank you.